En lugar de que se le llevara aquello, mejor agarramos fusilitos nosotros. Bien. Y eso fue, pues son de las historias que yo he entendido, pues. Bueno, eso es la cuarta, solo en la cuarta brigada. Solo en la cuarta, cabal. Sí, porque en el batallón Belloso ya fueron otras más. Y por la gracia de Dios, cuando yo llegué al batallón Belloso, yo miedo de choque armado, yo no sentía casi ya. Porque ya iba fogueado. Ya iba fogueado. Aquí me con ganas. Sí, yo ya iba fogueado de aquí, ya me habían asustado mucho aquí. Porque recuerdo que allá en... Aquí pasamos por ese puente, como usted puede ver, este puente es un pool. ¿Cómo se llama? Este es el puente de un pool, pero el puente que pasa por el lado de los amates. Aquí se puede ir uno para el dique. Okay. ¿Sí? Este, está el otro puente que está arriba allá donde está el turismo. Porque allá hay piscina, hay turicentro también allá. Pero en toda esta zona operaba usted también. Sí, pasamos una vez acá. Pasamos una vez acá, pero sí estaba en el puente también. Pero la calle no era pavimentada. Y fuimos allá. ¿Pura tierra todo? Pura tierra colorada. 12 días vinimos a un operativo. 12 días. Allá los fuimos a ajustar con unos del batallón Sierpe. Mire. Yo me junté con unos amigos allá y nosotros a andar en la zona íbamos. Entonces, cuando de presto, me dice un chamaco que yo me conocía, amigo que era de mi cantón. Yo soy de un cantón que se llama San José, de aquí de Chalatenango. ¿No es San José de las Flores? No, San José de las Flores, que aquí es un municipio. Ah. Yo soy de un cantón que se llama San José, Lambercita se llama. Y me dice el chamaco, me vio allá y me dice el chamaco, mirá, me dice, ¡ey, que aquí andás, Elías! Me dice así, porque así me llamo yo, ¿verdad? Sí, mirá, que nosotros ya nos vamos, me dijo. Yo creo que ustedes se van a quedar trabajando en esta zona en vez de nosotros. Era del batallón Sierpe. ¿Sabes qué? Me dijo. Fíjate que me han sobrado unas latas ahí, me dijo. Y yo ya voy para el cuartel, me dijo. Te las voy a dejar, me dijo. La líder, ¿no? Te voy a dejar las latas, me dijo. Ah, vaya vergüenza, le dije yo, cuando agarré. Yo quedándome las latas estaba él y en un cerro negro que estaba haciendo, no habíamos fijado, no habíamos mandado seguridad, nada. Y de allí empezaron a disparar. Esas latas volaron a la mierda. Esas putas empiezan de vergue, se esparcieron y empezamos a revolcarlos puro rodito, porque ya los agarraban, por andar desconfiado. Sí. Mire, pero qué valor tenía la guerrilla, porque se estaban juntando dos compañías, dos unidades, ¿verdad? Ajá. Había bastante. Y había bastante, pero ellos no, pero que también allí los comandantes. Para mí, una guarnición militar tiene que tener, porque vaya, el comandante tiene que ser inteligente. Porque fíjese, usted vaya, digamos que usted es mi comandante, yo voy con usted aquí. Si usted vemos el Montanascal, nosotros nos confundimos con el medio ambiente, el verde olivo y todo. Pero mire, y dicen, bueno, dicen, ay, no hay nada. El clase o el oficial, por lo general, tiene que decir, hey, mira, hey, sesentero, vení. Hacen una supervisión allí, sesentero, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, por eso le dan las tácticas militares a uno. Nada cuesta gastar una canana de 100 tiros, vení para acá, si munición es la que más le mandaban a uno, pues, si uno la munición, hacenme un reconocimiento de fuego ahí, en esa elevación, porque no sé si hay enemigo allí a la vista. Entonces, eso no habíamos hecho nosotros allí, por eso nos pasó eso. Entonces, mire, ¿eso qué pasa? Si el enemigo está allí y usted le está disparando, aunque usted no lo haya visto, él le va a contestar. Sí. Él le va a contestar, por lo general, le va a contestar, así es la cosa. Entonces, ahí sabemos que hay enemigo, pero si nada hace, pues entonces, por eso se llama un reconocimiento de fuego para la zona, porque cubrirse de la vista del enemigo no cuesta, pero hay que cubrirse. La cubierta y el encubrimiento, porque de la vista y del fuego rasante del enemigo, de las dos cosas. Yo puedo estar cubierto de la vista del enemigo, no me ve, pero si él a lo loco hace una balacera loca, él, pues también me va a agarrar, o me va a agarrar una bala perdida, me va a caer y no estoy cubierto en nada, no, nada que me defienda. Por eso es la cubierta y el encubrimiento. Cubierta y encubrimiento, eso. Pues ese puente es importantísimo que lo hicieron y tiene años y años de haberlo hecho ese puente, porque este río es bien grande para el invierno. El río famoso. Sí, hombre, miren todo esto. Este es un pool, es famoso por todos lados. Este es el que le sigue al Lempa y el Guascorán, porque el Guascorán es grande, con el Torola. Esos ríos son similar como esto. Pero no una vez tuvo alguien que se le perdiera, que lo
que se lo llevara la guerrilla, o sea, que no, nunca había un caso de eso, que tuviera algún peligro de un amigo que dijera no lo encontraron. Ah, solamente una vez allá en la laguna, porque por allá, por un lugar que se llama Petapas, allí pasa también el río, este río. Petapas, Petapas, está Petapas y Petapita, pero está cerquita de Carrizal. Esto está bien arriba, ¿no? allá pasa este río Dupul también. Estábamos nosotros en un caserío que llaman Los Prados, de la laguna. Y cuando nos dijeron, muévanse para acá, no, yo estaba en una sección de recuerdo, pero eso ya estaba en el batallón Belloso, yo. Muévanse porque se quiso pasar un soldado allá y se lo llevó el río. No hallamos ni el fusil ni el soldado, él se perdió. Esa vez pasamos noche y día buscándolo y nadie se atrevía a jugar con este río. Estaba crecido. ¿Y el soldado qué andaba haciendo, pues? El soldado, ellos se habían querido pasar para el otro lado a cumplir una misión y al otro lado ya Honduras. ¿Qué misión iba a cumplir? Yo no sé. Raro. Qué raro, yo no entiendo. Ahí estaban hablando, estaban diciendo de que buscaran el fusil porque, ¿cómo le iban allá si lo revolcó el río? Y se ahogó. Y pero ya el soldado, después se halló como a los tres días, pero se halló bien abajo, lo hallaron aquí abajo. Aquí a haber pasado, no quedó trabado, porque como, a ver, pero lo hallaron, el soldado se murió, el fusil no se halló. A ver dónde quedó, si lo hallaron hoy después para el tiempo de paz, no sé. ¿Y había tuvo algún amigo así, que fuera así bien con usted, que era bien chero, bien amigo, y que vio que le pasó algo, no? Sí, mi camarada López Ordóñez. Sí. Este camarada lo mataron en un lugar que se llama el Chupadero. En unas cuevas aquí por parte de la laguna. Esas cuevas estaban cuidando comida. Ahí habían cuatro guerrilleros, pero los cuatro guerrilleros eran lisiados. Solo uno estaba bueno, los demás, pero las manos las tenían buenas. Estaban cuidando un gran vergo de comida. Cuando nosotros llegamos, el López Ordóñez era el anciano, fue el primero que murió, el primero que llegó, fue el primero que le dieron. Pero cuando nosotros repelimos el ataque, los 60 hombres que íbamos, porque nosotros los dividimos en patrullas de recondo. ¿De cuántas eran las unidades? De las patrullas de 12. ¿Las patrullas de 12? De 12. ¿Los de recondo? Sí, eran 5 patrullas, estamos hablando de 60 hombres. Ajá. Hombres activos, pues. ¿O sea que el Ordóñez? Él murió y me recuerdo que la mujer la tenía embarazada. ¿Hombre? Sí. ¿La conociste? Yo la vi una vez que le llegó a ver al batallón, lo llegó a ver una vez, porque allá casi no la han tenido a ver a uno en las visitas, porque solo pasa uno o dos días allá uno, o solo cuando va a hacer aseo de armamento y todo, y ahí solo en montañas. Pero que esos batallones eran bonitos, porque usted siempre sale con licencia, solo con billetes sale, solo con plata. ¿Andaba gastando? No, solo con plata sale porque... Porque desde que viene de operativo, hablo a cobrar, llega. Hablo a cobrar. Sí. Muchachos, ahí lo mataron a esos cuatro. Pero los guerrilleros allí quedaron también, ¿no? ¿También ahí quedaron? Sí, allí quedaron. Ellos se murieron también porque ellos, a pesar que estaban lisiados unos, pero tenían armas. Tenían armas ellos. Y era peligroso porque la verdad es la cosa que nosotros, quiera ser o no, estamos contando el cuento porque Dios es grande también y Dios nos ayudó. Por también, y una parte de la táctica militar que nos enseñaron, ¿no? Pues sí, porque en mi caso personal, a nosotros los gringos nos entrenaron bien. Yo recuerdo cuando los entrenaban los gringos y decía un gringo, un capitán de apellido Philip, decía, si usted no poner bien una emboscada, Joaquín Villalobos irse de allí y no agarrarlo usted, no agarrarlo, porque usted no puso bien una emboscada. No le gustaba que también que estuviera sentado en cualquier parte uno porque va cansado. Se va a sentar en una mina, se va a sentar. Ellos le metían eso a uno, tenía que tener un gran cuidado. No abrir una puerta así por así, por así, porque en las puertas de golpe allí le ponían las claymores, una rayo de la muerte. Entonces allí estábamos contando, porque yo recuerdo los técnicos explosivistas, ellos, como dice el dicho, una vez se equivoca, no se equivoca dos veces. Pero son brutos para poner bombas y para quitarlas también. Pero ellos solo una vez se equivocan, porque ya no vuelven a equivocarse otra vez. Entonces un explosivista los hacen sacados. A mí me dijeron de eso, yo no quise sacar el curso. Yo mejor me preparé en otras cosas.
es bueno estar en los físicos, bien preparado uno. Pues me gusta, yo que por allá hoy yo sabía que también usted era veterano, pues también, y todo. Ahí lo vamos a seguir, todos mis camaradas. Hoy sí va a tener más seguidores, ya va a ver, porque nosotros somos bastantes. Nosotros somos bastantes aquí en la zona de Chalatenango, y ya que por medio de este camarada Nelvis, pues. Sí, yo pienso que sí, aquel camarada, el de rojo que anda ahí, ese lo sigue a usted. También. Sí, le gusta ver los videos de que sí, usted. Yo aquel día vi uno que tomaron una vez allá en la Montañona. Sí, yo chamaco los conozco yo, donde estuvieron en el batallón de Sierpa, allá andaban ellos. Que allá andaba usted también quizás. Sí, ahí andaba yo. Entonces yo vi eso, sí, yo veo todo eso. ¿Para qué cree que sirven estos videos? Para la gente, bueno, una para la gente de que ahorita está joven y que no vivió pues este conflicto, pues. Y también para el que está viejo, y como yo, y que diga que la guerra la vivió. No la vivió, la vio pasar nomás. No la vivió, lo que la vivimos en carne propia, bueno, la población civil la vivió de un modo y la Fuerza Armada la vivió de otro modo, ¿verdad? Nosotros estábamos más expuestos al peligro. Pero la cosa es así que estos videos sirven para que la gente sepa cómo son las cosas, porque aquí se habla de la pura historia, de batallas sangrientas que hubieron y... Como tenemos de historia ese cerro de Guazapa. No, ese cerro de Guazapa tiene historia, mil historias de batalla sangrienta también. Si en caso estuvieran viendo sus amigos, ¿qué les diría? ¿Y cómo? Si se recuerda de los indicativos de algunos amigos. Sí, por ejemplo, al sargento Corcel, al sargento Chapín, a Retana, bueno, el sargento Bosca ya murió, pues él murió en combate, pues él, Dios en gloria lo tenga. Él murió peleando. Él murió. No estaba por cerca. Yo ya, él se quedó porque él era clase, se quedó, y era instructor. Él murió, ya ve, y era por lo menos, bueno, bastantes camaradas que estuvieron junto conmigo, pues. Aquí anda Nelvis, anda el Piojo, anda Manuel Cortés, el de camisa roja, estuve en la cuarta brigada. Anda, ¿cómo se llama? Camarada Jesús, cuarta brigada. Aquí solo cuarta brigada y DM1. Cuarta zona militar y DM1. Y iban a venir unos que estuvieron en la primera brigada, pero nosotros, cualquier guarnición militar que haya estado, no importa. Lo que importa es que somos camaradas y somos unidos. Y me gusta que sigan a Toche Morochi. Porque es un gran amigo y aparte de eso, aquí nos desengañamos de cosas que no nos damos cuenta algunos, pues, ¿verdad? Les damos a conocer sí. La historia de cada quien, ¿verdad? Sí, les estamos dando a conocer la historia de cada quien, como él lo dice, y así espero que sigan en esta página y aquí en YouTube, que sigan a Toche Morochi, porque Toche Morochi, va, de Toche Morochi se llama El Salvador, y así va, así es la página, va, o YouTube. Aquí por este lado, por la altura de su pecho va a pasar el número de teléfono. Si alguien quisiera contar su historia, ¿qué le diría usted? Vaya, yo le digo que a algún camarada que quiera contar historias de la batalla sangrienta que tuvo también, puede contactarse conmigo también para que cuente alguna historia, y nosotros pues vamos a agarrar el número de él aquí para atenderlo, pues, para cualquier cosa. Y lo bonito es ir a tomar el video aparte, cerca donde fue el conflicto armado, porque déjeme decirle, aquí donde estamos es zona de peligro, porque aquí todo esto se peleaba. Todo eso por allá se peleaba. De allá, aquí estaban los francotiradores, por lo menos, ahí en las cotas, así. Entonces, aquí todo eso. Así es que sigan aquí a De Toche Morocho y cualquier camarada que me conoce a mí, que vea esto, y ya van a ver que esto es muy bonito y que cuente. También él va a tener su oportunidad para que cuente su historia aquí en De Toche Morocho. Vaya. Nosotros allá prácticamente cuando nosotros mismos veníamos de operativo, lo que hacíamos, esto era de todas las veces. Un minuto de silencio para todos los que los vían, para todos los caídos en combate. Eso lo hacíamos en la cancha del Batallón Belloso. Cuando yo estuve en el Batallón Belloso, porque ahí terminé mi tiempo yo. Ahí estuve 5 años y 2 años en la cuarta brigada. Entonces y allí, miren, lo que decía el comandante, bueno, todos formaron la cancha, como viniéramos, todos desgraciados, los uniformes todos rotos,
pero veníamos del monte, ya los venían, ya los traían en carro hasta allá y los iban a pagar y los iban a dar la licencia. Y nos tocaban un minuto de silencio para los caídos en combate y ahí mismo nos felicitaban por también traer fusiles que se los arrebatamos de la mano al ejército de la guerrilla, porque era otro ejército, pues la guerrilla era otro ejército. Y quieras o no, los topábamos con ellos y sí les quitábamos fusiles seguidos, porque yo me acuerdo cuando quitábamos los primeros AK-47, que ni quitarle el cargador podía un clase. Pues y como de los fusiles no sabíamos nada nosotros. Entonces, vergón. Y después, mire, después de eso los pasaban la revista a todos, a todos en las cuadras. Y íbamos para la pagaduría a cobrar, ya salíamos con licencia. 7 días y después al monte de vuelta. Esa era la tradición. Solo eso nomás. Y así. Porque los viris así era. Porque allí lo único que la tropa, allí ganaba más. Bueno, yo ganaba más porque mi hermano ni me creía lo que yo ganaba. Yo ganaba más allí que los demás cuarteles. Así que yo les aconsejo de que todo el que quiera contar su historia puede contarte conmigo. Pues mi nombre es Juan Elías Ibáñez y aquí estoy con De Tocho Morocho en el río Zumpul, el puente que va hacia el dique. Este es el puente de Zumpul, de los lados de los amates. Así que pasen un feliz día. Y el que quiera contar su historia, pues también va a tener su oportunidad y que se contacte conmigo. Y aquí nosotros lo hacemos enlazar con aquí, con De Tocho Morocho.